¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Ya pasaron 32 minutos de la hora 15. Nosotros, como siempre, estamos aquí acompañándote en esta tarde de miércoles. Miércoles cargadísimo de informaciones. Y, por supuesto, antes ya de arrancar, vamos a compartir la temperatura. Actualmente, 23 grados 8 décimas la temperatura. La sensación térmica es la misma. A nivel de porcentaje en cuanto a la humedad, estamos en un 66%. Para esta noche vamos a tener una temperatura de entre 21 grados y 19 grados, atención, porque probablemente vamos a estar teniendo alguna que otra tormenta eléctrica. Antes que nada, como siempre, nosotros hacemos la invitación a todos a poder estar y compartir el siguiente espacio informativo. Como siempre, tenemos temas súper relevantes que tocar aquí en 5 Días TV. Antes que nada, vamos a estar hablando sobre lo que es la reactivación turística y qué mejor que una persona que sabe de dentro, del derecho y al revés, cómo se está dando ese proceso, quién está trabajando arduamente para que eso se pueda llegar a dar. Y en este sentido, le agradecemos muchísimo ya la presencia a la señora ministra ya de la Senatur. Ella es la señora Sofía Montiel. Bienvenida, ministra. Muchas gracias por otorgarnos este tiempo que sabemos que es valiosísimo para usted porque está trabajando mucho para poder realizar esta reactivación turística. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Nadia. Un gusto estar en comunicación contigo y a través tuyo con toda la audiencia, con todas las personas que están conectadas en este momento. Y sí, hablar de reactivación ya obliga a hablar de reinicio de operaciones, de reinicio de planificación de viajes, de conocer lo que nos ofrece nuestro país en materia de turismo, en materia de atractivos y ofertas turísticas. Y en ese contexto, decirte que ya contamos con ofertas, paquetes turísticos elaborados por el sector privado, como así también desde la Secretaría de Turismo, ya a disposición, a punto de lanzar una plataforma con toda la oferta más variada que ofrece nuestro país. También a nivel internacional, decirte ya que iniciamos la reactivación aérea el día de ayer con la operativa de los vuelos burbuja, bueno, inicialmente para el sector empresarial, pero eso nos da ya la posibilidad que de aquí a poco podamos soñar en tener ya abierto todo lo que tiene que ver con la ruta aérea para recibir a turistas. Entonces, estamos realmente muy contentos, muy esperanzados, trabajando no solamente en lo que tiene que ver con la promoción a nivel interno de todo lo que ofrece nuestro país, como así también ya trabajando fuertemente con un equipo interinstitucional para volver a reabrir nuestra conectividad aérea con los principales puntos del mundo. Ministra, por favor, si nos puede contar lo que se vivió en cuanto a emoción el día de ayer con ese primer vuelo internacional, luego de todos esos meses, por favor, estamos aquí con ganas de saber. Realmente esto empezó ya hace varios meses con varias reuniones, trabajos técnicos, equipos técnicos elaborando el protocolo, consensuando con el sector privado. También el fuerte acompañamiento de Cancillería Nacional desde un principio
Y bueno, el presidente de la República liderando esto con una comunicación telefónica con el presidente del Uruguay para mostrar la voluntad y la buena predisposición del inicio de esta operativa. Este grupo está conformado también por Migraciones, el Ministerio de Salud y bueno, la Secretaría Nacional de Turismo y todo el liderazgo de la DINAC. Entonces son varias instituciones quienes estuvimos trabajando, viendo los detalles de manera a poder ya iniciar estas operaciones que fueron con Amazonas Uruguay y ya la próxima semana, si Dios permite, anunciar que Paranaer también se suma a esta ruta Asunción-Montevideo. Ministra, por supuesto que esto es un refuerzo y un aliento enorme que estamos teniendo en cuanto a lo que es la reactivación y todos los trabajos que ya vienen realizando. Nos encantaría saber, por favor, porque mucha gente está observando y dice, bueno, ¿quiénes van a poder volar y acceder a este tipo de vuelos que arrancó el día de ayer? Sí, es importante destacar que las personas que provengan del Uruguay o extranjeros residentes en Uruguay, es importante que tengan la aprobación del CODENA. Si vienen en calidad de inversionistas, tienen que tener una agenda previa. Esa agenda tiene que ser aprobada por el centro interinstitucional, en este caso en apoyo al CODENA. Es importante aclarar que aquellos paraguayos que quieran venir a nuestro país y que están residiendo en el Uruguay tienen que hacer cuarentena obligatoria por 7 días en un hotel salud, tienen que tener el test COVID negativo realizado 72 horas antes, y para aquellos que están en nuestro país y desean ir a Montevideo, tienen que realizar las gestiones y los permisos correspondientes en el consulado uruguayo en Asunción, como así también tener el test COVID para ingresar a Montevideo. Y para aquellos que están en nuestro país y quieran utilizar a Montevideo como tránsito para llegar a Europa, lo pueden hacer. O sea, desde nuestro país, una ruta para llegar a Europa puede utilizar como tránsito al aeropuerto Carrasco. No así en viceversa, por lo menos por el momento. Entonces, Nadia, es un buen inicio. Ahora ya tenemos un desafío, otro desafío importante, el de trabajar con este equipo ya con otro destino, podría ser con otro vuelo burbuja, ¿por qué no?, para poder ir evaluando la evolución y de esta manera posibilitar el poder ir trabajando en una reactivación que pueda ser sostenida en el campo de la conectividad turística. Ya casi cerrando mi última consulta con respecto a este tema de los vuelos burbuja, porque es el tema del momento, ministra, usted me va a disculpar, pero queremos saber hasta cuánto tiempo las personas que llegan aquí a nuestro país en los vuelos burbuja pueden estar aquí en nuestro país y si es que existe algún permiso especial para que puedan quedarse más del tiempo establecido. Sí, hasta 7 días tienen la autorización si necesitan quedarse por alguna otra gestión y no han concluido sus actividades, pueden tramitar con el CODENA la extensión de ese permiso, pero previamente volviendo a realizarse el test COVID. Entonces, es indispensable que se tenga en cuenta que esta agenda va a ser controlada, debe mostrar la trazabilidad y el movimiento que la persona va a realizar en nuestro país. Eso es importante destacar. Bueno, y ahora hablando netamente de lo que es la reactivación aquí de nuestro país con respecto al turismo, obviamente sabemos que la Senatur viene con lupa cuidando todos los detalles y queremos obviamente conocer un poquito más acerca de ese acompañamiento codo a codo que vienen realizando para que esta reactivación propiamente dicha sea todo un éxito y claro, ya está en proceso y se está observando. Sí, eso va de la mano de las medidas sanitarias, como bien mencionabas, va a ser un proceso progresivo de ganarse nuevamente la confianza del usuario. Y en ese contexto estamos ultimando detalles de una plataforma de entrenamiento, unos cursos virtuales con video, con tutores, que van a permitir que la mayor cantidad de prestadores de servicios turísticos puedan tener acceso a estos entrenamientos. Para nosotros es de vital importancia que el progresivo movimiento se dé de manera segura. Tenemos que trabajar por un
progreso sostenido, que no tenga vuelta atrás, y eso sabemos que viene de la mano de la aplicación estricta de los protocolos. Por eso, instamos a la ciudadanía a que tenga en cuenta, aplique y respete los protocolos. Esos protocolos están a disposición de la ciudadanía en general en la página web de la Secretaría de Turismo, donde tenemos un apartado especial que habla de todo lo relacionado a las medidas COVID-19. Ahí pueden encontrar todo lo relacionado a vuelos burbujas, cuáles son los protocolos relacionados a alojamiento, a gastronomía, a destinos turísticos. Eso es muy importante, el que nos vayamos familiarizando, porque Nadia, es importante destacar que hoy, si quiero alojarme en una posada turística, en un hotel del interior o en un establecimiento rural, debo realizar una agenda previa, o sea, tengo que hacer una reserva, sí o sí, para poder tener la certeza y la seguridad de que voy a poder recibir ese servicio, porque la capacidad de carga hoy está restringida. Y si hablamos de destinos turísticos, hablamos de las misiones jesuíticas, si anteriormente yo podía llegar y realizar la visita en un grupo de 20, 25 personas, hoy eso está restringido a 10 personas. Entonces, 10 personas por vez pueden realizar el recorrido, por ejemplo, dentro de las misiones jesuíticas, sale el grupo, ingresa otro grupo de 10 personas. Y detalles así que son importantes a tener en cuenta. Un punto fundamental y que es transversal para todos los protocolos: el uso del tapabocas, el tener que realizar los registros en los lugares turísticos donde uno va llegando, tiene que dejar sus datos porque eso ayuda para la trazabilidad y es una exigencia del Ministerio de Salud. Debo de respetar el distanciamiento físico, evitar las aglomeraciones y también tener en cuenta de tener en la cartera o en el bolsillo un frasquito con alcohol que siempre nos viene bien para poder desinfectar permanentemente nuestras manos. Totalmente, ministra, de suma importancia todos los detalles que usted está dando. La teleaudiencia seguramente está tomando nota con respecto y todas las personas que están centradas en lo que es el rubro de hotelería, gastronomía, sector turístico. Le quiero invitar, por favor, a que se vaya conmigo a un pequeño corte. A la vuelta vamos a retomar con más información pertinente directamente desde la voz principal, el rostro y la cabeza de lo que es este sector, que es muy importante. Me refiero a lo que es la Senatura. Así que nos vamos a un pequeño corte y a la vuelta regresamos.
Pasaron 46 minutos de la hora 15. Nosotros seguimos conversando y agradecemos el tiempo que la ministra de la Secretaría Nacional de Turismo nos está brindando, la señora Sofía Montiel. Justamente nos está dando una cantidad de información muy importante para usted, señora, señor, que se dedica al sector turístico, tal vez hotelero o gastronómico. En este sentido, ministra, desde el ministerio vienen haciendo un trabajo muy importante, puntilloso, con el control a nivel país de todos los sectores que tengan que ver justamente con el turismo. Es así, Nadia. En estos momentos, un equipo técnico del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo y de la Secretaría de Turismo están rumbo a un departamento del país donde van a realizar verificaciones aleatorias en cuanto a la aplicación de los protocolos tanto en alojamientos como en servicios gastronómicos y en destinos y atractivos turísticos. Por eso es importante que estemos preparados. Nosotros durante todos estos meses hemos realizado más de 68 entrenamientos dirigidos a todo el sector, más de 1,000 hoteles entrenados y 900 restaurantes que formaron parte de estos entrenamientos. Pero sabemos que eso no es suficiente, necesitamos verificar la aplicación de estos protocolos. Por eso este equipo multidisciplinario, y agradezco en este momento el acompañamiento y la corresponsabilidad en esta acción interinstitucional con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, quienes nos acompañan en estas verificaciones. Y en el caso de llegar al sitio y no encontrar en condiciones de aplicación, reciben como una notificación en el cual constan las observaciones que deben ser modificadas, reciben un plazo de tiempo que se les da para que eso pueda ser adecuado y luego vuelven a ser verificados. Entonces, así vamos a ir operando en todos los departamentos que tienen alta vocación turística prioritariamente y que ya están en fase 4, de manera a poder hablar realmente de la generación de esa confianza que estábamos hablando. Y en otro orden de cosas, si me permitís, Nadia, quisiera invitar a las personas que están en Central, en Asunción, y que no estamos todavía en fase 4, estamos con una cuarentena social, que ayudemos entre todos, que respetemos los protocolos que están establecidos por el Ministerio, que utilicemos los servicios que tenemos disponibles hoy. Por ejemplo, y me refiero al sector gastronómico, tenemos restaurantes abiertos con la aplicación de todas las medidas sanitarias y ese sector necesita de nuestro acompañamiento. Por eso les invito a que vayamos, consumamos en los servicios gastronómicos que están aguardando por nuestra presencia, donde vamos a poder verificar la aplicación de esos protocolos, vamos a ser los controladores de esa aplicación y de esa manera vayamos generando nosotros mismos la confianza hacia el sector y vayamos contagiando. Esta es una nueva forma de vivir. Tenemos que cuidarnos, respetar las medidas, pero la actividad se tiene que ir generando nuevamente. El país necesita de una reactivación económica y esa reactivación depende de cada uno de nosotros. Totalmente, ministra. También entre sus múltiples actividades, que nosotros sabemos que usted está con demasiadas cosas, justamente solicitadísima por todos los que se dedican a este rubro del turismo, quisiéramos consultar con respecto al plan de ayuda al turismo que hace poco se realizó justamente este consenso y saber en qué etapa están actualmente. Sí, se tienen una serie de medidas económicas que fueron brindadas desde el gobierno a través del Ministerio de Hacienda con el 5% sobre la base imponible del IVA, que tiene una cobertura para el sector gastronómico, para los guías, para las agencias de viajes, el sector hotelero, el sector eventos. Entonces, se fueron dando una serie de medidas de manera progresiva, créditos con el Banco Nacional de Fomento que continúan y tenemos una ventanilla de atención prioritaria para el sector, el crédito agrícola de habilitación que también sigue otorgando ayudas, la Agencia Financiera de Desarrollo. Esta mañana estuvimos manteniendo reuniones
muy importantes donde se realizaban consultas por parte del sector para ir encaminando y ver de qué manera se puede seguir ayudando al sector. Las económicas son las más importantes, pero no menos importantes las brindadas por el Ministerio de Trabajo. En este contexto se siguen con las suspensiones laborales y esto se extiende hasta el mes de noviembre. Y bueno, la ayuda también a través del IPS, la flexibilidad de la ANDE, bueno, una serie de medidas que se fueron dando y destacar el trabajo conjunto con la Secretaría de Defensa del Consumidor. SEDECO juega un papel fundamental cuando hablamos de la reprogramación de los viajes que tienen las agencias de viajes y operadoras con relación a viajes que se han suspendido. Entonces, a través de esta articulación se ha logrado reprogramar y no cancelar los viajes. Es realmente un detalle no menos importante porque vamos a trabajar también en este operativo verano con relación al turismo interno de la mano de SEDECO, en el cual hasta 3 veces se va a poder cambiar la fecha del viaje, se puede comprar ya ahora con esa... con este valor agregado de que es válido de poder utilizar hasta junio del año 2021. Eso es importante porque nos garantiza de que vamos a poder utilizar el servicio que hoy estamos comprando con una flexibilización acordada entre el usuario y el prestador de servicios. Totalmente, ministra. Muy importante los detalles brindados, como siempre. Por supuesto, vamos a estar replicando, digo yo, en ese sentido, porque todas las personas que nos están viendo tal vez tienen conocidos, amigos con establecimientos y bueno, se está dando esa información de manera simultánea. Ministra, queremos saber con respecto a lo que es la imagen de Paraguay a nivel de turismo internacional, ¿cómo estamos actualmente? Estamos trabajando en webinars y son importantes detalles que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de reactivación económica, tenemos que hablar de una reactivación de conectividad que se va dando ahora y se va a ir dando de manera progresiva. Y en ese contexto trabajamos también con operadores turísticos, en este caso de Uruguay, debido a la conectividad que estamos teniendo ya ahora, con miras a la reactivación turística, con lo que tiene guarda relación con entrenamientos y el movimiento de operadores paraguayos y panameños que vamos a iniciar de aquí a 2 semanas, como así también con otros destinos que ya estamos empezando a realizar todo un movimiento. En este momento lo hacemos por Zoom para poder mostrar la oferta turística de nuestro país hacia el exterior y viceversa. Existe toda una planificación de promoción a nivel internacional, pero esa promoción viene de la mano de los operadores y agentes de viajes. Ya tenemos preparado el de Uruguay, vamos a lanzar la fecha la próxima semana con Panamá, como así también con España, ya pensando y perfilando lo que se viene y ojalá se pueda dar en corto tiempo la reactivación económica para que pueda hacerse de manera fluida esta acción. Ministra, en este último minuto que tenemos para compartir, como ustedes saben, el tiempo en televisión apremia, pero queremos utilizarlo para que usted, como rostro visible, por supuesto, de lo que es esta institución, pueda darle un mensaje a todas las personas que se dedican netamente al rubro turístico acerca de este trabajo que vienen realizando para que se sientan un poco más tranquilos y, bueno, el respaldo más que nada. Sí, realmente es así. El turismo sufrió un golpe muy fuerte a nivel mundial ante esta pandemia. Paraguay no está ajeno al golpe, desde el mes de marzo ha sufrido y sigue sufriendo porque al tener cerradas las fronteras, al tener cerrados los aeropuertos, todo esto influye en el paro de las actividades. Pero también es importante destacar que gracias a las medidas sanitarias que se tomaron de manera oportuna, hoy podemos hablar de una pandemia controlada en nuestro país. Hoy somos segundo en toda la región en menor cantidad de personas fallecidas. Eso nos permite hoy trabajar por una homologación de un sello destino seguro a nivel internacional. Eso va a sumar a la hora de tener que promocionarnos como destino
cuando ya las fronteras estén totalmente abiertas. Entonces, es una oportunidad que tenemos y no debemos de olvidar. Desde el gobierno, todas las instituciones han trabajado denodadamente y me ha tocado realizar la interacción y la gestión con la SAP, con la ANDE, con IPS, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Industria y Comercio, con Cancillería Nacional, con las diferentes entidades económicas, Banco Nacional de Fomento, Crédito Agrícola de Habilitación, con la banca privada, con AFD, para que todas las medidas, y me puedo estar olvidando de algunas otras instituciones con quienes hemos trabajado mucho desde el día 9 de marzo para hacer que este sector sienta menor el golpe. Por supuesto que este sector está expectante de que puedan abrirse nuevamente las fronteras, pero esto se va a ir dando de manera gradual, porque dependemos de la cartera sanitaria y de la evolución de la pandemia. El gobierno nacional ha creído importante el precautelar la salud y la vida de la población en primer lugar. Eso trae sus consecuencias económicas y se está haciendo el mayor de los esfuerzos para que en el menor tiempo posible podamos hablar ya de una apertura gradual de las fronteras terrestres, y ya hemos iniciado el día de ayer la apertura parcial del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Muchísimas gracias, ministra, por sus palabras. Le agradecemos el tiempo que se tomó para poder compartir con nosotros y con la teleaudiencia. Le deseamos el mayor de los éxitos en esta tarea, que es muy ardua, pero lo está haciendo de una manera excelente. Y vamos a estar hablando en otra oportunidad, seguramente, para hablar acerca de todas las evoluciones y las mejoras que se van sintiendo con el tiempo. Muchísimas gracias por el espacio, Nadia, y a solicitar que nos sigan ayudando en la difusión de que necesitamos reactivar la economía de manos del turismo, pero de manera responsable, en una acción compartida entre el usuario y el prestador de servicios turísticos. Muchísimas gracias por este espacio. Estuvo con nosotros la ministra de la Secretaría Nacional de Turismo, la Senatur, la señora Sofía Montiel. Agradecemos su tiempo. Como siempre, te invitamos a que te quedes con nosotros. A la vuelta arranca oficialmente el Foro Empresarial PM. Vamos a la pausa y ya regresamos.